Damos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Preside esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2023 y estímulos a las delegaciones mexicanas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la esposa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. El atleta de la disciplina de paraatletismo, José Román Ruiz Castro. Y el atleta de la disciplina de patines sobre ruedas, galardonado con el Premio Nacional de Deportes 2023, Jorge Luis Martínez Morales. Asimismo, damos la bienvenida a todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes, a deportistas, entrenadores y familiares, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Los invitamos a ocupar sus lugares. Procedemos ahora con el mensaje del jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, amigas, amigos del Presidium, especialmente Ana Guevara, saludo a todas y todos con respeto y especialmente a todas y todos los deportistas que se encuentran aquí presentes. Hace algunas semanas acompañamos el abanderamiento de las delegaciones mexicanas a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Parapanamericanos que se celebraron en Santiago de Chile. Hoy nos reunimos de nueva cuenta en este Palacio del Pueblo Mexicano para celebrar la actuación de las mujeres y hombres que nos representaron. También se entrega en esta ocasión el Premio Nacional del Deporte. Vale decir que entonces dijimos y reafirmamos que México y sus deportistas siempre han entendido las justas atléticas como una oportunidad para estrechar los lazos entre los pueblos que forman la humanidad. Asimismo, cabe señalar una especial mención para nuestros atletas paralímpicos, quienes demostraron una fuerza de carácter única que combina la fortaleza mental, la habilidad física y una excepcional destreza. Nos dan ejemplo con su valor y coraje, y su determinación nos ayuda
a redefinir las fronteras de lo posible. Las dos delegaciones que fueron a Santiago han honrado la representación que les dio la nación mexicana. Hoy son reconocidos y premiados sus integrantes. Que el Premio Nacional y los estímulos que hoy se entreguen sean un llamado a todas y todos a imitar su buen ejemplo, su esfuerzo y su patriotismo. Y que su ejemplo, compañeras y compañeros, ayude a construir, a seguir construyendo la grandeza de México. Muchas felicitaciones. A continuación, se proyectará el video referente a los galardonados del Premio Nacional de Deportes 2023. Estos son los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2023. En la modalidad Deporte No Profesional, el taekwondoín olímpico Carlos Sansores se coronó subcampeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en la categoría más de 80 kilogramos y logró convertirse en triple medallista mundial al lograr plata en el Campeonato Mundial de Bakú 2023. Alejandra Valencia brilló en el Serial de Copas del Mundo 2023. Cerró con 3 metales de oro su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Obtuvo una histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Berlín y contribuyó a que nuestro país consiguiera plazas a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la modalidad Deporte Paralímpico, el multimedallista paralímpico y campeón mundial, Arnulfo Castorena, se proclamó campeón en la Serie Mundial de Paranatación Guadalajara 2023 y obtuvo una plaza para México a los Juegos Paralímpicos París 2024. En la modalidad, trayectoria destacada en el deporte mexicano, Jorge Luis Martínez. Resaltan sus 20 años de experiencia en el deporte de alto rendimiento. En 2016, hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ser campeón mundial de patinaje con récord del mundo en la prueba de 100 metros carriles. En 2022, logró medalla de oro en la misma prueba en los Juegos Mundiales en Birmingham. Al tiempo, obtuvo en 2021 y 2023 medalla de bronce, misma prueba del patinaje de velocidad en el Campeonato Mundial. En la modalidad de entrenador, Edison Reynoso ostenta una amplia trayectoria en la formación de boxeadores como Oscar Valdés o Andy Ruiz, así como del campeón Saúl Canelo Álvarez, con sus 19 títulos a nivel mundial. Además de ser reconocido como entrenador del año por diferentes organismos y asociaciones como la Asociación Mundial de Boxeo o el Senado de la República en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. En la modalidad de juez-árbitro, Blanca Casale recibe el premio al ser la primera mujer mexicana árbitro en la Liga Profesional de Básquetbol de Estados Unidos y la primera mujer referee en la historia de una Copa del Mundo de la Federación Internacional de Básquetbol, FIBA. En la modalidad por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes, Secretaría de la Defensa Nacional, por su destacada contribución e impulso a la práctica social de los deportes en el país. En la modalidad deporte profesional, Selección Mexicana de Béisbol. Se le otorga el reconocimiento en esta modalidad luego de sus resultados en el Clásico Mundial de Béisbol, justa en la que obtuvo un resultado histórico, ubicándose en el tercer lugar del ranking mundial de béisbol. Premio Nacional de Deportes 2023. Hace uso de la palabra el atleta de la disciplina de patines sobre ruedas galardonado con el Premio Nacional de Deportes 2023, Jorge Luis Martínez Morales.
Buenos días. Saludo con mucho respeto al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Almirante, secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Perdón por el frío. Estimados también compañeros galardonados de esta edición 2023, atletas, entrenadores, a nuestros familiares y amigos y a todos los asistentes a este especial evento. Creo firmemente en que nuestro destino está regido por las decisiones que tomamos en cada momento de nuestro día. Yo me he levantado a lo largo de 23 años que tengo de trayectoria deportiva con un solo pensamiento en mente: poner a México en lo más alto a través del patinaje de velocidad, que es lo que me apasiona hacer. Cada día decido la hora en que me despierto, decido con qué me alimento, lo que entreno, cómo entreno, en qué invierto mi tiempo, y todo está enfocado solamente en lograr ser el mejor dentro de la pista. Eso ha forjado mi carácter y mi personalidad, me ha hecho el mexicano que soy hoy, merecedor de la mayor distinción deportiva que existe en nuestro país, el Premio Nacional del Deporte. Gracias. Ha sido un largo camino de muchos fracasos, de los que he aprendido, y muchas victorias que me han servido para seguir motivado y enfocado. Todos ustedes ya lo saben, la vida de un deportista de alto rendimiento no es fácil. Hace apenas unos años, pensar en un mexicano siendo campeón mundial en patinaje de velocidad era apenas un sueño. Imaginarme ganador del Premio Nacional de Deportes era aún más lejano. Todo lo que soñé lo hice realidad. Comprobé que con dedicación, perseverancia, pero sobre todo disciplina y mucho trabajo, cualquier sueño se cumple. Señor presidente, gracias por creer en el deporte, por invertir en nosotros como nunca se había hecho. En estos últimos años me he sentido más apoyado y motivado que nunca gracias a los estímulos históricos que hemos recibido los deportistas mexicanos. Y yo, como usted, estoy convencido que el deporte crea buenos seres humanos, mexicanos de bien. Quiero agradecer también a la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara. Primeramente, Ana, por inspirarme cuando apenas era un niño, con tu tenacidad dentro de las pistas. Sé que solo estabas cumpliendo tus sueños, pero eso bastó para que tu legado siga vigente en cada una de las medallas que se ganan hoy en día para México. Los resultados hablan por sí solos. El 2023 ha sido uno de los años más exitosos en la historia del deporte mexicano. Gracias, Ana, por tu apoyo para mi preparación, por creer en mí, pero sobre todo por creer en el patinaje y en todos los deportes que México tiene representación internacional. Estoy seguro de que el día de hoy es un parteaguas para el patinaje mexicano. Es un reconocimiento para todos los que formamos parte de esta gran familia, pero sobre todo es un compromiso para seguir haciendo cada uno desde nuestra posición lo mejor que podamos día con día, para seguir poniendo a México en lo más alto del podio. Hoy el patinaje mexicano entra a la élite del deporte de nuestro país. Quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi madre, que con su ejemplo me enseñó a seguir luchando sin importar las circunstancias. A ella le debo mis valores y mi educación. Por último, mencionar y felicitar también a mi federación y a todos mis compañeros galardonados. Ser parte de este grupo me llena de orgullo porque lo hemos visto, los hemos seguido y nos han emocionado y motivado con sus grandes actuaciones, que los convierte en ejemplo para toda la sociedad mexicana. Este día todos ganamos. Es un evento en que reconocemos que lo que hemos trabajado ha rendido frutos. Merecemos este momento, estar aquí en este histórico lugar representa que las cosas se han hecho muy bien. Entonces, merecidamente podemos decir que todos somos parte del gran triunfo que significa ser mexicano. Muchas felicidades y gracias a todos.
A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hará entrega del Premio Nacional de Deportes 2023. Se entrega el premio en la modalidad por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes, por ser durante décadas una impulsora del deporte de alto rendimiento, aunado al impulso del deporte social en sus distintas actividades en este rubro, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Recibe el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. En la modalidad de deporte paralímpico, por el nivel competitivo presentado en el periodo analizado, consolidándose como campeón del mundo en la prueba 50 metros pecho, en el más reciente mundial de paranatación, recibe José Arnulfo Castorena Vélez. En la modalidad juez-árbitro, por su destacada actuación como árbitro y ser la primera mexicana en la NBA y en la Copa del Mundo de Básquetbol FIBA 2023 como árbitro internacional, recibe Blanca Cecilia Casale Palestino. En la modalidad de entrenador, por la formación de boxeadores de talla internacional en diferentes categorías, entre ellos el multicampeón Saúl Canelo Álvarez, recibe Edison Omar Reynoso Sandoval, Eddie Reynoso. En la modalidad trayectoria destacada en el deporte mexicano, recibe por los logros históricos obtenidos en su deporte, visibilizando a México dentro de los mejores del mundo en patinaje de velocidad, Jorge Luis Martínez Morales. En la modalidad de deporte no profesional, por sus grandes logros mundiales, consiguiendo medallas consecutivas en Taekwondo, sus más recientes en los mundiales de Guadalajara, Jalisco, Bakú y Azerbaiyán, recibe Carlos Adrián Sansores Acevedo. En la modalidad de deporte no profesional, por sus grandes logros, consiguiendo medallas mundiales consecutivas en tiro con arco y ser considerada una de las mejores arqueras internacionales, recibe Alejandra Valencia Trujillo.
Finalmente, se entrega el premio en la modalidad de deporte profesional por el tercer lugar histórico a nivel mundial, obtenido en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Recibe la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial. Reciben en representación de la selección mexicana los peloteros estelares de grandes ligas, los pitchers, José Luis Hernández Urquidi. Giovanni Humberto Gallegos Navarrete. El shortstop del equipo, Luis Fernando Urías Figueroa. El jardinero izquierdo de la selección, Randy Arozarena González. Así como el manager de la selección, quien recibe el reconocimiento a nombre del equipo, Román Benjamín Gil Aguilar. Demos un fuerte aplauso a todos los galardonados. A continuación, se proyectará el video referente a la participación de las delegaciones mexicanas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago de Chile 2023. Take them.
aceite. Hace uso de la palabra. El medallista de oro en paraatletismo, lanzamiento de bala, en los Juegos Parapanamericanos Santiago de Chile 2023, José Román Ruiz Castro. De antemano, una disculpa por mi estado de salud, pero no me iba a perder este evento histórico. Por nada. Es algo... Gracias. Es algo que tenemos los deportistas. Tenemos muy claro lo que queremos, defendemos, nos apasionamos en cada uno de nuestros objetivos y eso es lo que me tiene aquí. Tengo una infección en la garganta, pero jamás me perdí este evento. Hace mucho frío. Muchas gracias, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, Ana Gabriela Guevara Espinosa, por todo el apoyo que nos dan, por el apoyo recibido durante toda nuestra carrera deportiva, no únicamente en ese momento, sino desde que inició nuestro sueño. Y hablo por todos los deportistas y cada uno de los que están aquí. Creo que el apoyo que hemos recibido a lo largo de nuestro desarrollo competitivo ha sido elemental para llegar y tener este nivel que tenemos ahorita, y va a seguir creciendo porque ahorita nos encontramos en un nivel de la élite continental y vamos a seguir subiendo hasta ser uno de los mejores del mundo. Los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 es la justa más importante de este ciclo olímpico 2020-2024. Es un gran evento y es de gran relevancia para todos los deportistas y el desarrollo que implementamos hace aproximadamente un mes en el país de Chile. El camino no fue fácil, fue complicado, superamos adversidades y vivimos con el compromiso de poner en alto el nombre de México y ver con orgullo ondear nuestra bandera. No hay mejor sensación que ver la bandera levantada en lo más alto. No había tenido esa dicha. Ahora en Santiago lo pude cumplir. Suena diferente. Lo siente, se estremece el interior. Muchas gracias por todo el apoyo. Por lo que nombre. El nombre, a nombre propio y a nombre de todos los deportistas, los entrenadores que participamos en estos Juegos recientes para Panamericanos, expresamos nuestro más sincero agradecimiento y se puede decir otra vez agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado a lo largo de nuestra carrera. Y en primer lugar a nuestras familias, que sin ellos esto no fuera posible, porque ellos fueron el primer pilar que confiaron en nosotros para estar donde estamos. Con su amor, con su entrega, con su pasión, pudimos llegar a estos niveles. Creo que en el camino, cuando nos sentimos tristes todos los atletas, cuando nos sentimos desanimados, que queremos que
no tenemos el suficiente talento para llegar a competir en lo mejor del mundo. El apoyo de la familia, el apoyo de las autoridades, el apoyo se vuelve una fortaleza, un empoderamiento que hace que tus resultados se disparen, se maximicen, se potencialicen. Y cuando yo inicié, yo quería ser el mejor campeón paralímpico. Fue hace 6 años en el deporte adaptado. Ahora fui a acariciar el segundo lugar del mundo. Fue algo completamente arduo. Es un trabajo muy, muy difícil. Todos los días desde temprano estoy dedicado a ese sueño. Mi entrenador, mi familia, todos los que están allí saben que confían en mí, en las posibilidades, y también en todo el apoyo que recibimos de todas las instituciones estatales, así como las federales. Le agradezco bastante a los entrenadores, no solamente en lo personal, sino en general. No podíamos lograr nuestros resultados sin más por ellos y una buena guía que nos hace estar en el punto en el que estamos. Muchas gracias al equipo multidisciplinario. Al equipo multidisciplinario por entender nuestras diversidades y acompañarnos a lo largo de este proceso, y que nos ponen en óptimas condiciones para llegar a la competencia y así poder tener grandes resultados, que si no fuera así se volvería algo muy complicado. Muchas gracias por el apoyo y darnos la confianza de día a noche estar trabajando para lograr hacer lo mejor del mundo. Le agradezco el apoyo a la CONADE, a la directora general, Ana Gabriela Guevara Espinosa, por todo el apoyo que nos ha brindado, la confianza que hemos recibido desde el 2019. Yo recuerdo que fue el gran proceso que tuve. Me siento grandemente afortunado de poder estar en el proceso de administración con ustedes. Poder poner en alto mi granito de arena, yo creo que es algo que todos nos enorgullece. El tamaño que sea, pero vamos a seguir subiendo peldaños. Y en especial le quiero agradecer a nuestro presidente, de Manuel López Obrador, otra vez. Me voy a desbordar agradecimientos por todo lo que nos han dado, por toda la confianza brindada y los beneficios que esto aporta. Yo estoy muy seguro que este estímulo que recibimos ahora por nuestros resultados lo vamos a invertir como deportistas para lograr ser mejores, para poder escalar peldaños y esos mejores niveles del continente que tenemos se conviertan en mejores niveles a nivel mundial. Los reitero, gracias a los institutos estatales, a la COPAME que está muy cerca de nosotros, y a las federaciones y a todos aquellos que promueven y apoyan el deporte adaptado. Para terminar, quiero dedicarles unas palabras. Es un credo, es una frase que cambió mi vida. Y vivo todos los días queriendo ser el mejor. Se las comparto. Dar el ejemplo no es la mejor manera de inspirar a los demás. Es la única. El ejemplo crea cambios en la sociedad. Y eso es lo que me mueve. Y ahora toda la sociedad mexicana sabe que en el deporte tenemos una opción de salir adelante, alejarnos de los vicios, alejarnos de las drogas y ser un mejor país. Yo creo que la CONADE cumplirá. Enhorabuena. Solicitamos la palabra a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa.
Buenos días a todas y a todos. Una vez más, un honor estar con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana, en compañía de este presidio, nuestro jefe de gobierno Martí Batres, secretario de Marina, secretario de la Sedena, secretaria de Educación, compañera y amiga, y fiel creyente de esta gran materia del deporte que ha sido acompañante de cada paso que damos, y también a los deportistas, a Jorge y a Román, que han sido pues ahorita testigos y en su voz de lo claro y lo trascendente que ha sido este momento para el deporte en nuestro país. Quisiera primero hablar de el Premio Nacional del Deporte. Es por sí solo el galardón más importante que tiene el deporte de México en reconocimiento del presidente de la República. Marcar un hito en la historia con este galardón como lo mejor y lo más consagrado que el deporte nacional tiene y permite traspasar las fronteras y poder decir somos México. Hace muchos años llegó a mis manos un libro que me hizo pensar lo inalcanzable que podía llegar a ser estos sueños de los que han hablado quienes me antecedieron en la voz. Y aquí, presidente, hoy no solamente están los galardonados del Premio Nacional del 2023, tenemos varios galardonados de los años pasados y están presentes también parte de la delegación que cumplió y hemos cumplido con este 2023 como uno de los mejores años del deporte de México. Una vez más logramos romper el histórico de los Juegos Panamericanos, una vez más hemos dado fe que con resultados se puede demostrar que se está trabajando. Lo que ha dicho Román no es una casualidad. Cuando llegamos, nos pusimos a trabajar con todos y con todas, a hacer posible que crean en ustedes. El hecho de llegar, el hecho de estar, les abre el panorama de que la competencia es igual y que el mundo es para conquistarlo. Premio Nacional del Deporte 2023 nos honra de poder premiar a una Alejandra Valencia que se ha consolidado como una de las mejores del mundo. Una arquera que, vaya, ya lo dijo Jorge Luis, ya me dijo viejita hace un momento, era un niño y yo ya estaba en las pistas. Y el caso de Alejandra, pues no es distante. Yo conocí a Alejandra cuando tenía 9 años y veía a aquella niña chiquita con sus flechitas y haciendo desarrollo apenas de lo que hoy es una disciplina consolidada en nuestro país, el tiro con arco. Posteriormente, pues un Sansores que ha dado muestras y un taekwondo persistente y consistente en nuestro deporte nacional y que pues está en la ruta de poderse consagrar como los más grandes, entre los grandes del taekwondo de nuestro país. Por supuesto, Eddie, que ha sido pues el tutor, quien ha guiado a Saúl, pero que también ha sido un profesional de su materia y que ha podido dar la oportunidad a muchos boxeadores con una gran escuela. Eddie, felicidades por tu tenacidad, por tu contribución al boxeo de México y seguir construyendo ese gran legado que significa para nosotros el cuadrilátero que nos ha dado tanta gloria y tanto gusto a lo largo de décadas. Y pues Saúl, que sigue dándonos el orgullo de ser mexicanos y seguir dándole brillo cada vez que pisa el cuadrilátero. A Blanca, que es una mujer y que es en el tiempo las mujeres, otra vez un honor poder premiar a una mujer que se ha buscado un lugar y un espacio donde ha sido muy difícil, pero nos da mucho orgullo que una mexicana, Blanca, tenga esa oportunidad y nos representes. Y pues no podemos dejar de sentir orgullo y satisfacción de lo que nos brindó nuestro equipo de béisbol en ese clásico. El año pasado lo decíamos, nos hicieron soñar. Benji, hiciste un gran trabajo en guiarlos, un gran equipo, mucho talento de cada uno de ustedes que nos hicieron vibrar en cada juego y pensar que era posible el pelear por esa final. El resultado fue un tercer lugar, pero sé que para muchos mexicanos que lo vimos a través de la televisión, que pudimos ver cada partido, nos emocionó
en creer que ese México es posible. Y aquí en este renglón quisiera hacer hincapié en lo trascendente que ha sido tu labor, presidente, tu empeño por apostarle a esta gran disciplina, el béisbol, que es apagado durante muchos años, que sigue brindando talento y que tu mano ha sido muy importante, y estoy segura de que esto solamente será el primer paso. Las ligas, nuestras ligas de béisbol, la Liga del Pacífico, la Liga Mexicana de Béisbol, que son unos hacedores de talentos, pero que también tu visión y tu proyecto de crear las escuelas del béisbol para darles oportunidad a muchos más jóvenes. Hoy los que están aquí presentes pues son testigos de que el béisbol ha cambiado vidas, que ha transformado la manera de verlo, y quienes gustamos de este bello deporte, pues es vibrante cualquier juego que se vea, así sea en un llano o con estos caballos que nos han hecho vibrar y soñar que México tiene esa grandeza y podemos pensar mucho más alto. El equipo nacional, presidente, ha cumplido, y creo que no hay descanso, no hay día que no se piense, no hay día que no se sueñe y no hay día que no se deje de entrenar pensando cuál va a ser el siguiente momento. Tenemos un gran reto, que son los Juegos Olímpicos de París, y cada uno y cada una de los que están aquí presentes tienen diferentes metas. Nosotros seguimos trabajando y seguiremos cumpliéndole a nuestra patria. Tú, presidente, desde el primer día diste esta muestra de simpatía para nuestros deportistas, marcando una página en la historia que ha vibrado a cada uno de ellos en una motivación que ha trastocado más allá del escenario deportivo y del por qué y para qué están todos los días. Es un estímulo económico que antes no existía, un estímulo económico que los ha inspirado, que los ha motivado y que los ha hecho sentir cuál es la razón de ser seleccionados nacionales y cuál es el motivo de poder estar y representar a nuestro país. Instituciones como SEDENA, como Marina, que son acompañantes nuestros de todo el procedimiento, muchos y muchas de ellas que son parte, y el secretario recibe esta condecoración como Premio Nacional del Deporte, complementando un trabajo que hacemos de manera conjunta y que se conjugan en el orgullo de ser mexicanos. Instituciones que han forjado mucha historia y muchos personajes que han marcado parte de nuestra historia. Pues a mí nos da mucho gusto, secretario, que hoy se reciba esta condecoración para ustedes y todos los deportistas que conforman a las Fuerzas Armadas. Vamos por más, vamos creciendo por mucho más, y me parece que estos jóvenes que hoy trazan horizontes y que vamos a seguir construyendo la historia y que el mundo sepa en qué momento de la historia transita México. Una transformación que solamente es el inicio. Una transformación donde cada uno de ellos y cada una de ellas son agentes de transformación. Ayer se los decía en la entrega de los premios que la CONADE otorga, son agentes, cada deportista que nos representa, de inspiración y de transformación, porque la siguiente generación se está inspirando en ellos. La siguiente generación los adulará y los imitará. No sabemos quiénes ni cómo los están percibiendo, los están sintiendo. Así que dejen de lado el miedo, dejen de lado la avaricia. Vivan el momento, la vida es eso, solo momentos. A la distancia recordaremos, como lo decía Jorge Luis, cada momento de derrota, porque esos son los que nos marcan y son los únicos que nos enseñan cuándo llegará el triunfo. Hace no muchos años, la prensa recurrentemente pregunta ¿qué hiciste y qué haces para poder ganar? Perder. Se tiene que perder, y se pierde muchas veces y se gana muy poquitas veces. Así que disfruten de cada momento. Enhorabuena a todos los Premios Nacionales de Deporte y felicidades a toda la selección que fue parte de los centroamericanos que ganó México en El Salvador, y también para todos los que son parte de Santiago de Chile, tanto en el deporte adaptado como convencional. Felicidades a todos, y presidente, gracias, gracias una vez más por darme la oportunidad de comandar a todo este equipo y a todo el equipo que trabaja con ADE. No soy yo, hay un gran equipo detrás de todos nosotros, en complemento a la Secretaría de Educación Pública y de SEDENA y Marina, que son igual complementarios de todo este gran trabajo, para poder llegar a cristalizar este gran sueño.
al Comité Olímpico Mexicano, al Comité Paralímpico Mexicano también. Gracias por acompañarnos y ser este gran equipo que pueda vestir nuestra bandera, y vamos a lograrlo. Que la transformación siga siendo parte, y la cuarta transformación dejará una huella impecable, presidente. Gracias una vez más por tu confianza y seguiremos trabajando. Gracias. A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hará entrega de estímulos a deportistas y entrenadores, representantes de las delegaciones del deporte convencional y deporte adaptado. Reciben en representación de los integrantes de la delegación en Juegos Panamericanos la atleta medallista de oro en la prueba de maratón y clasificada a París 2024, Citlali Cristian Moscote. El entrenador Isaac Cortés García por contribuir a obtener la medalla de oro en la prueba individual de pentatlón moderno. Reciben en representación de los integrantes de la delegación en Juegos Parapanamericanos el medallista de oro en lanzamiento de jabalina, Edgar Ulises Fuentes Llanes. Así como su entrenador, Jesús Efrán Minjares Mendoza, de la disciplina de paraatletismo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto participar en esta ceremonia de premiación, de reconocimiento a los deportistas que representaron a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Chile, y también el que en esta ceremonia se entregue el Premio Nacional del Deporte a quienes se distinguieron por su buen desempeño, su buen trabajo, sus logros en las distintas disciplinas del deporte.
Quiero primero pues felicitar a los familiares de los deportistas, porque como aquí se ha dicho y es obvio, es de dominio público, no se hace nada sin el apoyo de la familia. Eso es lo fundamental. Yo siempre he sostenido y ahora estoy más seguro de que la familia es la principal institución de seguridad social en nuestro país, y en especial la familia mexicana. Nosotros hemos podido enfrentar muchas calamidades por nuestra idiosincrasia, por nuestras culturas, por nuestras tradiciones, nuestras costumbres y por la fraternidad que existe en nuestras familias. Hoy en la mañana hablaba yo de que hay países que están enfrentando crisis graves, como nuestros hermanos estadounidenses, que tienen una crisis grave por la pandemia del consumo del fentanilo, de esa droga que le quita la vida a 100,000 jóvenes cada año. Y estamos hablando de una potencia en lo económico, en lo bélico, y su principal problema, desde mi punto de vista, es ese. Pero si profundizamos, encontramos de que es una crisis social, cultural, de pérdida de valores. Nosotros por eso somos afortunados y por eso digo que somos una potencia. Somos la principal potencia cultural del mundo. Eso es México. Porque gracias a esas costumbres, al que nos ayudemos mutuamente, a que se auxilie a los miembros de la familia en circunstancias difíciles, el que no deseemos que se vayan nuestros hijos de la casa. En otras partes apenas están en la adolescencia y ya se tienen que ir. Hace poco fueron unos padres a presentar una denuncia en contra de un hijo que había cumplido 30 años y no se iba de la casa, y el juez les dio la razón y a hueca lala. Aquí por eso hasta se pasan, ¿no? No se quieren ir, pero es parte de lo que somos. Entonces los méritos de quienes triunfan, tienen éxito como ustedes, dependen mucho de las familias. Por eso la primera felicitación es a los familiares de los deportistas. También los entrenadores que ayudan, ¿no? Ahí están, en la sombra, a veces hasta
molestan, ¿no? Porque son muy rigurosos, pero ayudan mucho. Yo conocí al entrenador de Ana Guevara, y excepcional. Todavía vive, ¿verdad? Ya está grande. Ya la regué. Y este, y así muchos entrenadores. Imagínense, son muy buenos todos los beisbolistas, ¿no? Este, Caballo, todos los que obtuvieron tercer lugar en el campeonato mundial, pero el entrenador, el manager, Benjamín Gil, que está aquí, de primera. Y también, ¿no? Este, ingrato, porque el trabajo, el oficio, ¿no? Porque las decisiones que se toman, porque es, todos somos expertos, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Y se tienen que tomar muchas decisiones, como la que tuvo que tomar Benjamín, ¿sí? El juego con los japoneses al final, ¿no? Del pitcher, cerrador, que tenía que ser él porque era el mejor. Y hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué él? ¿Y por qué no este otro? No, es que él tenía que entrar al relevo. Y pues no salieron las cosas, pero como también Ana aquí ha dicho, esto también tiene que ver con la política, ¿no? No se gana siempre, lo importante es pararse, ponerse de pie y seguir caminando, y se vuelve uno a caer y hay que levantarse y seguir caminando. Entonces, los entrenadores, muy importante, mucho, muy importante su labor, por eso un aplauso para todos los entrenadores. Y pues desde luego para los deportistas, nuestro reconocimiento. Decirles que estamos muy orgullosos del desempeño, de lo conseguido en los Juegos Panamericanos, y hay que prepararse porque vienen las Olimpiadas el año próximo, todavía nos va a corresponder a nosotros y vamos a obtener muy buenos resultados. Este, tenemos con qué, podemos obtener muchas medallas en las Olimpiadas. Si me va a tocar a mí, yo termino hasta finales de septiembre, entonces aquí les voy a abanderar y aquí les voy a recibir con todas las medallas para que reciban un homenaje. Un homenaje. Va a ser como la despedida de nuestro gobierno, pero va a ser muy importante. Miren, como ustedes saben, y así como me ven, todavía macaneo, y juego béisbol, me gustan todos los deportes, todos, o sea, y además el deporte es medicina preventiva. El deporte ayuda mucho en la realización, en todo. Bueno,
hasta quienes no lo practican, quienes lo escuchan por la radio, lo ven por la televisión y se apasionan. Ahora con el campeonato de fútbol, hace unos días, ni dejaban dormir. Porque aunque no lo jueguen, ¿sí?, es pasión. Y qué bueno que exista esa pasión por el deporte. Ya no hablemos, lo mejor es, lo ideal es que se practique. Pero si existe pasión por el deporte, que es algo excepcional, que produce mucha satisfacción, es algo muy sano. Por eso nosotros vamos a seguir apoyando el deporte. Ya les puedo decir que tenemos garantizado lo que se va a destinar el año próximo para seguir apoyando. Tenemos un instituto que se llama, no querían los legisladores que se le pusiera de esa manera, se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Entonces, cuando mandé la iniciativa de ley, la aprobaron, pero le pusieron Instituto para la Recuperación de Bienes que ilegalmente, ¿no?, se sustrajeron del gobierno. Ya habían aprobado, dije, no, es que no quiero así. Quiero Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y va para atrás. Y no estábamos tan peleados en ese entonces con los legisladores. Y me aprobaron el instituto. Y así se llama. Y ahí se recoge todo lo que se confisca, lo que se obtiene de la delincuencia, tanto de la delincuencia de cuello blanco, que también es algo, como de la delincuencia organizada. Entonces, esos fondos los utilizamos para ayudar en las comunidades más pobres de México y para el deporte. Entonces, ya tenemos contemplado lo que vamos a utilizar el año próximo para seguir apoyando con estos estímulos a los deportistas. Eso es una buena noticia. Ya tenemos la autorización. Incluso estamos considerando un incremento, porque va a ser más. Ahora, ¿cuánto fue, Ana? Total. $370 millones. Ahora estamos contemplando más para que tengamos más medallas y que se reconozca a todos, como lo hemos venido haciendo. Les decía yo que todavía practico béisbol y en la casa también se hace deporte. Quien más deporte practica es Beatriz, y me gustaría que ella, no está preparada, pero que nos dijera algo. ¿Ven? Porque saben que me cuesta trabajo, no me acompaña a los actos. Porque estoy haciendo deporte. No me acompaña. Y entonces, como se trataba de esta ceremonia, aquí estaba, ya, desde temprano, ya arreglada y todo. A ver, aquí sí vienes. La cuestión académica y el deporte. Pero a ver qué puedes decirles del deporte. Muy de la política.
Muchas felicidades a todos los galardonados, a los que no también por el esfuerzo, a los reconocidos, a los no reconocidos que no están aquí, pero que están trabajando también todos los días por lograr premios, medallas, mejorar. Y humildemente he sido deportista toda mi vida, no a los niveles de ustedes, es obvio, pero creo que el deporte cala hondo en la vida de los seres humanos, el deporte y cualquier actividad física, como intelectual también, porque es una ruta de vida. Aquí se han dicho muchas palabras que me han gustado mucho: disciplina, esfuerzo, deseos de llevar el nombre de México en alto, amigos, familia, apoyo, resistencia. Y yo les puedo decir que pues hay tres cosas básicamente que creo nos permiten lograr nuestras metas, por lo menos biológicas. Una es qué comemos, la otra es cómo nos movemos y la otra es qué pensamos. ¿Qué comemos? Pues es muy obvio, ¿no? Ustedes por sus disciplinas tienen que tener una dieta o de otro tipo, los que estamos aquí también, personas de otros trabajos también tienen que alimentarse de un modo o de otro. Al que se le pasa tiene problemas, el que también no se regula igual. La buena alimentación es el origen de una buena salud presente y futura. ¿Qué pensamos? Lo voy a dejar al final, porque pienso que antes de pensar está también comer, desde luego, y cómo nos movemos, ¿no? Desde que nacemos todo tiende a movernos, gateamos, bueno, primero en la cuna nos movemos, nos estiramos, gateamos, caminamos, corremos, brincamos, ganamos medallas olímpicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos movemos? Y cómo nos movemos en todos sentidos, lento, despacio, ¿para qué, por qué, cuándo, dónde? El movimiento, el que está ahí, y sin movimiento está quieto, está pasivo, está… también hay que estarlo, por cierto. Está alerta, pero a lo mejor es porque es flojo, o a lo mejor es porque no tiene ideales, o a lo mejor es porque no tiene razones para caminar. Creo que el movimiento es muy importante, el movimiento. Y cada uno de ustedes en sus disciplinas sabe perfectamente cómo es ese tiempo de movimiento. Si es despacio, es audaz, es velocidad, es fondo, es resistencia, es arriba, es abajo. También creo que los que estamos aquí. Y el pensar no es solamente las grandes cosas filosóficas, que sí hay que pensarlas. Pienso en esta explicación orgánica de alimentación, movimiento y pensamiento, que todos nosotros debemos pensar primero que somos capaces de lograr lo que nos proponemos, que somos capaces de lograr nuestros sueños, que somos capaces de hacer lo imposible. Y si no lo logramos, caminar hacia eso, que para otros es imposible. Creo que cuando nos creemos esa capacidad, caminamos entonces y el movimiento nuevamente empieza a funcionar y necesitaremos comer. Caminar hacia qué, entonces pasa por aquí. El propósito, ¿para qué estamos? Y ya que está nuestra linda bandera aquí, funcionarios del gobierno, nuestro presidente, yo creo que movernos hacia la dignificación de México, hacia enorgullecer a nuestro país, es un gran movimiento, una gran acción. México no es cualquier país, tampoco los demás, pero moverse con miras al enaltecimiento de nuestra patria, creo que es un gran motivo para caminar, para correr, para andar, saltar, patinar, rodar, el movimiento, comer para el movimiento y el pensamiento. En lo personal, por la experiencia que llevamos aquí, lo puedo confirmar. Yo si no camino, me voy a aventar de por allá arriba. Yo necesito diario estar en movimiento. Él me ha visto, me dice, ya cálmate. Cálmate, porque aquí se maneja mucho estrés, y yo creo que ustedes lo saben también. Saben el estrés del podio, de la competencia. Aquí también, y el general también, el almirante también lo sabe, y Leti. Todos sabemos que el estrés es complicado. Y a los de a pie, que no son ustedes los deportistas más renombrados de nuestro país, les diría eso.
¿Qué comemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Y qué pensamos? Quiéranse mucho, créansela. Los mexicanos somos grandes, grandes en todas las disciplinas que nos pongan enfrente. Científicas, deportivas, administrativas, intelectuales, físicas, biológicas. Los mexicanos somos una gran, gran nación. Y si nos la vamos creyendo, lograremos más y más y más. Gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen. Concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.